Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial del día de hoy. El que teníamos programado a las 2 de la tarde, mil disculpas, este, pero ahí hubo una confusión mía, ¿verdad? Este, tenía programado otro tutorial y se me empalmó un poquito, entonces, bueno, lo cambiamos a las 8 y media. Pues bueno, este, antes que nada, antes de iniciar, pues agradezco a, a Judith por haberme invitado acá a su grupo. De Corporación Internacional de Joyería Artesanal Donde vamos a estar Pues eh, viendo este nuevo proyecto ¿Verdad? Vamos a estar elaborando un proyecto Sencillo Este, con técnica de tramado Este, y algo De alambrismo mixto ¿Verdad? <coughs> Denme un segundito Mientras Voy ingresando Al tutorial para ir viendo los Los comentarios, a ver, permíteme. Listo, hola hola en nena Paredes, buenas Tardes, noches, ¿verdad? Karen Lop Mac, buenas noches eh, Marilu Yebra, buenas noches Bueno, Mariela Salazar, buenas, buenas noches Saludos a Venezuela, claro que sí Pues bueno, el día de hoy que vamos a estar ocupando eh, Vamos a ocupar nuestro alambre calibre 18 El cual podemos sustituir por calibre 20 sin ningún problema Vamos a ocupar calibre 26 para lo del tramado Y eh, recubrimientos y para lo que viene siendo el capuchón de nuestra gota plana, vamos a ocupar un calibre 24, ¿verdad? En cristales estoy utilizando cristal rondel de 4 milímetros y cristal de formas tipo gota, tipo espiga plana, ¿verdad? Pues bueno, hola, ¿qué tal, Cari? Buenas noches, un gusto saludarte. Vamos a iniciar, ya todos sabemos. Eh, una vez que vamos a concluir el video tutorial, en automático queda guardado aquí para volverlo a reproducir sin ningún problema. Este sí se nos llegó a pasar un pedacito del, del tutorial, ¿verdad? Hola, ¿qué tal Maribel Cruz? Buenas noches. Este, antes de continuar, necesito que me apoyen diciéndome si se ve y se escucha bien el video, ¿verdad? Para que sea eh, de mejor aprovechamiento al momento de estar elaborando el diseño, ¿verdad? Eh, apoyenme con eso, diciéndome si se ve y si se escucha bien Y otro detallito es que compartan en los diferentes grupos de bisutería eh, Para que podamos compartir el conocimiento con compañeras que también quieran aprender al igual que nosotros, ¿verdad? Bueno, el día de hoy voy a estar utilizando, se ve y si se escucha bien, Marilu Yebra, buenas, muchas gracias Todo perfecto, Karen. excelente Judith, ¿qué tal? Buenas noches Gracias, gracias por, por la invitación. Pues bueno, el día de hoy voy a estar utilizando mi alambre calibre 18, ya saben, de la marca Disense Wire. Y voy a ocupar 18 centímetros, dos líneas iguales, ¿ok? Perfecto, con nuestra reglita métrica. Vamos a medir, déjenme acomodo. Muchas gracias, Cari, qué bueno que te gustó. Este, Excelente, Mariela, gracias por... Por el apoyo. Se ve se escucha bien. Bien, bien. Hola, ¿qué tal, estar Buenas noches. 18, ¿verdad? dijimos. Perfecto. 18. Podemos utilizar el color de alambre que nos guste más. Este realmente no es necesariamente utilizar solamente dorado a veces. Podemos estar ahí cambiándole los tonos a los alambres, a los cristales. Estar jugando con, con los tonos, ¿verdad? El, el color siempre realza. Este ayuda o no ayuda a veces, ¿verdad? Este, tenemos que tener cuidado también con el uso de los colores. Este para realzar una pieza que se vea más fina. Verdad. Pues bueno, acá ya tenemos dos tramos de calibre 18. Ya los corté. Y vamos a iniciar con una de las líneas eh, elaborando un recubrimiento de unos 2 centímetros. Perfecto, para eso voy a ocupar mi alambre calibre 26 que tengo por acá. Voy a cortar un tramo de un metro 20, más o menos lo que mide mi escritorio para trabajar libremente sobre nuestro trabajo. Tomo cualquiera de las dos líneas, miden lo mismo e inicio un recubrimiento. Súper, súper importante los detalles que uno les, les comparte, ¿verdad? El momento de hacer un recubrimiento, este, yo sé que tal vez es más fácil para ustedes hacerlo desde la, desde la varilla coilinguismo, pero eh, no da eh, el juego con el alambre calibre 18, aunque lo hagamos con la, de hecho con la, con la varilla más pequeñita, más delgada, creo que no cabe. Este, y con la que le sigue pues hace juego hace, tiene movimiento el, el, el resortito como lo conocemos la mayoría verdad entonces eso hace que, que no se vea bien verdad en los proyectos porque al momento de elaborar algún caracol se van partiendo y eso se ve muy mal en nuestros trabajos como acabado, este, y debemos ir cuidando sus mini detalles que al, que al final pues suman a nuestro trabajo y en nuestras inversiones realmente. ¿ok? Entonces, lo indicado aquí para un recubrimiento este, es elaborarlo manualmente, directamente sobre la base calibre 18, en donde posteriormente vamos a estar avanzando tramos cortos y recorremos hacia la parte de atrás. Mil disculpas por el aspecto de mis dedos, pero. Es, el, 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 es el, el pago que tenemos que dar cuando nos gusta trabajar mucho con el alambre, ¿verdad? Entonces es medio difícil mantener los, los dedos bonitos y las manos, ¿verdad? Por más que nos cuidemos, es sumamente difícil. Bueno, acá yo necesito dos centímetros de recubrimiento de este tipo de, de acabado, ¿verdad? Vamos a avanzar. Y recuerdan, tramos pequeños y recorremos, ok. ok son como 2 centímetros 2.2, más o menos, ok. Recorremos hasta la parte de abajo, así, libremente, y dejamos medio centímetro libre. Este medio centímetro es para agarrar la pinza, ok, y evitar que dañemos totalmente el, 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 la figurita del, del caracol, verdad. Perfecto, vamos a poner por acá el diseño. Si ¿Sí vieron el tutorial del grupo de la maestra Mayra, pues bueno, ya hicimos otros aretes, miren. También, súper eh, utilizable este, este tipo de gancho, ¿verdad? Este, muy novedoso, sencillo y sobre todo vendible. <laughs> bueno, tomamos nuestra segunda línea que ya tenemos cortadita a 18 centímetros, y la vamos a empatar a la primera línea que hemos trabajado. Perfecto. Y vamos a, a, a iniciar eh, con. A ver, déjenme. Sí, sí. Ya. No. Andaba medio perdido. Pero no, sí, vamos bien. Vamos a iniciar con un tramado eh, sencillo, básico. En el alambrismo, ya saben. Donde abrazamos la línea 1 y 2. Solamente una vuelta. Y posteriormente volvemos a, 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 a pasarnos a la línea 1. Donde vamos a dar pues cuatro vueltas de separación. En esta serie. Ok. 2, dos. Tres, cuatro líneas de separación. Volvemos a juntar la línea uno y dos, y así nos vamos a ir corridito con esta serie. Miren, ok, súper sencillo. Ya sé que se ve medio separado, pero ahorita lo la, la pinza de silicona hace milagros. Créanme, la pinza de silicona, el martillo. <laughs> Este, si el alambre es muy tóxico, este, con el, con, con el martillo se endereza. Bueno, déjenme voy alcanzando mi pincita. Y miren, ya que vamos avanzando, pues vamos juntando. Este, ahorita se, va, se van a mover estas, estas líneas, no importa, porque ahorita lo, lo, lo cortamos, ¿ok? Lo que se, se, se recorre hacia el frente lo cortamos, no hay problema, ¿ok? Simplemente no que se vaya a subir el alambre, eso sí estaría mal. Entonces, cuiden eso también. Continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, para eso estamos, ok. Siempre y cuando sea ahorita en el tutorial, porque <laughs> luego me mandan mensajes de las 2 o 3 de la mañana <laughs> de la madrugada. <laughs> con dudas. Ahí sí no puedo atenderlos. Ok. Continuamos. Y creo que por acá necesitamos 17 líneas. Eh, dobles, ok. Estas que vamos contando abrazando los dos alambritos son, son las que voy contando ahorita. Creo que son 17. Vamos a elaborar 17. Este tramado es sumamente básico y súper utilizable en diferentes diseños este, para crear diferentes eh, diseños como se pueden dar cuenta eh, por acá les acabo de, de mostrar los, los aretes es el mismo tramado diferente ejecución y por acá traemos el mismo tramado ¿okay? si se dan cuenta eh, se puede adaptar muy bien a diferentes proyectos miren continuamos cuatro, cuatro vueltas Perfecto. Ah muchas gracias Auria. Gracias por estar acá con nosotros y muchas gracias por tu comentario. Se les aprecia cada uno de ustedes. Este ya varias de acá que están conectadas ya las conozco. Obviamente por aquí por, por la plataforma Facebook, ¿verdad? En persona no. Pero ya tenemos un poquito de tiempo de, de que, que, que veo sus, sus fotos por acá en los tutoriales. Entonces ya las tengo identificadas. He visto la evolución de cada una de ustedes también. Como este desde estar desde cero, como han mejorado un buen, la verdad. Este, alguien que me sorprende es, es Karina también. La maestra Catalina Mojosa también que inició con, con varios de los maestros que han estado por acá. En tutoriales, este, cursos, talleres, en línea. Este, hasta pues, llegar a ese grado ¿verdad? De, de, de acabado de un maestro. Y he visto que varias de ustedes también ya diseñan. Eso sí lo veo. Eso se siente muy padre. Al ver cómo este, las personas van creciendo. Mira, aquí vamos. ¿Cuánto Siempre con la plática siempre me paso, ¿eh? No hay disculpas si me llegó a pasar o tengo que cortar alambre, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Okay, creo que aquí ya tenemos los 17 Siempre, siempre, siempre nos vamos a basar en el primer molde o primer arete que tengamos Ok, siempre Ahorita vamos a ver cómo Perfecto Aquí casi, nun, casi sí, nunca necesita, el, el, el alambre calibre 26 nunca necesita tanto de, de estarlo eh, recorriendo Este, recorriendo es algo que me gusta del calibre 26, a comparación del 28, que sí tenemos que estarlo recorriendo hacia atrás para que se vea más tupidito y no se, re, y no se vaya hacia arriba, ¿ok? Entonces, donde se, se agarra el 26 ahí se queda, ¿ok? A veces también es un poquito complicado si lo queremos recorrer más. Bueno, por acá sabemos que ya se me recorrió este alambrito, ¿verdad? Entonces hay que emparejarlo. Aquí, quitamos lo que se recorrió. Perfecto. Hola, ¿qué tal, Mónica Pérez? Buenas noches, bienvenidas cada uno de ustedes. Eh, a, ver, a ver, a ver, Ah, muchas gracias, Gabriela. Gabriela, perdón. Eh, dice Mariela Salazar, maestro, disculpe, repítame algo. El tramado es cuatro vueltas arriba y una vuelta sobre las dos barras. Sí, es correcto. Cuatro vueltas en esta de abajo, o, o, o si lo volteamos, pues es arriba, ¿verdad? Eh, y una vuelta en la línea 1 y 2, ¿ok? Es correcto. Bueno, aquí vamos a elaborar a continuación un... un iba a ser un resorte, un caracol. <laughs> un caracol en esta línea, ¿ok? Hacia adentro. O hacia afuera, no, es hacia afuera. <laughs> Así de esta forma. Para, ese, para eso esto es nuestro medio centímetro. De alambre eh, libre para agarrar el, el caracol, forzarlo a que lo agarres así en el, en el acabado que se va a maltratar. Ese es un hecho: se va a maltratar. Así es que tengan mucho cuidado. Vamos haciendo nuestro caracol pegado. Miren, ok, perfecto. Hola, hola, Erika. Bien, gracias. Pues aquí, aquí andamos, ¿verdad? Este. Tratando de, de avanzar Bueno, aquí a continuación Déjenme, no, pues teníamos lo mismo Dos y medio sí, mira, Ahí está, dos y medio Vamos a elaborar un caracol hacia el otro sentido Igual, un caracol cerradito Algunos maestros dicen que esta pinza No es útil, pero En realidad, sí No le hagan caso este, a mí me encanta usarla. Este, más porque la punta está sumamente delgadita. Y cuando tengo que fijar este, ciertas piezas y si el alambre no entra, entra la puntita y saco el alambrito al 28. Y, y es muy... Se usa bastante realmente. No sé por qué algunos dicen que no. Miren, ok. Aquí ya tenemos nuestra piececita, ¿verdad? Así, así la iniciamos. De hecho, estos aretes están súper rápidos. Y se ven vistosos. Entonces, aquí a continuación, bueno, vamos a hacer este así. Vamos a, a recorrer, a tratar de darle una curva. Una curvita. Voy a, voy a regresar porque se, se marcó mucho la curva. Ok. Ok, estamos con nuestros deditos. Y por ejemplo, usted ahorita cuando inicie su primer arete, pues le va a quedar eh, con la curva deseada, ¿verdad? Ay, creo que esta me van a faltar más. Me va a faltar más tramado, compañeros. <laughs> bueno, por ejemplo, si usted ya hizo su primer arete y, por ejemplo, estamos haciendo el espejeo de este, ¿verdad? Este es el que estoy haciendo. Entonces, lo que va a hacer usted. Va a hacer voltear su arete. Un poquitín. Y medirlo. ¿Ok? Eh, lo va a copiar tal cual. ¿Ok? La misma curva. Tratar que quede lo más parecido posible. Miren. Ahí estamos. Ay, creo que me salió un poquito de... Listo. Déjame, le quito el zoom. No le había quitado el zoom. Mis disculpas. Y bueno, aquí continuamos. Voy a tratar de hacer un poquito más de tramado. Le pusimos 17 líneas, entonces hay que hacerlo un poquito más. Siento que me va a faltar, ok. Entonces, ese es un tip cuando usted quiera algún alguno de los aretes, verdad? Bueno, continuamos. Hola, hola, Mayrita, buenas noches, ¿cómo estás? Continuamos. Yo aquí sufriendo un poquito de calor. El día de ayer estaba eh, agradable, la tarde, noche, porque eh, medio llovió, <laughs> medio llovió porque fue un ratito y se sentía fresco, pero ahorita no. Ahorita nomás nos vaciló el, las nubes, se medio nubró, pero pues nomás no, está igual de caluroso. Ok. Entonces han de ser como unas 20 líneas dobles, compañeras. ¿okay? Hola, hola, Elena Cuevas. Buenas noches, Iri Rosa. ¿Qué tal? Crola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, con el calibre 26 terminamos sumamente rápido. ¿eh? Miren, perfecto. Vamos copiando, se podría decir. Ya si nos sobran ahorita aquí de este tramadito, se lo quitamos sin ningún problema. Miren, aquí a continuación me voy a apoyar en un mandril de madera, el más delgadito del set, que es este. Que realmente no le voy a dar esa, esa, esta medida, pero los mandriles de madera siempre nos ayudan bastante en apoyarnos en la forma, ¿okay? en dar las curvas. Por eso me, me gusta mucho usar este tipo de herramientas, este apoyarme. Debemos de apoyarnos en toda la herramienta que tengamos. De hecho, aunque no sea este para ejecutar el proyecto, ¿verdad? Pero le podemos eh, dar otros usos realmente. Miren, quitar el alambre, pasarlo hacia atrás. Parece una nota musical, ¿verdad? También, miren. Chequilo. Aquí le pueden cortar, creo. Lo hacen hacia adelante, el alambre, y le ponen aquí un, un, un ganchito de arete. Y ya, tienen otros aretes. Miren. Ok, ahí vamos moldeando. Miren, ahí estamos. Más o menos. Ahí está. Aquí me doy cuenta que me falta más tramado. Porque este tramado tiene que llegar hasta este extremo. Ok. Vamos a tratar de hacer un poquito más. Vamos avanzando. Es el mismo tramado. No se ve, ¿verdad? Pero lo estamos ejecutando igualito. Miren, ahí quedó ya. Perfecto. Perdón. Sí, por favor, sigan compartiendo para que puedan este, otras compañeras este, aprender al igual que nosotros. Aquí a continuación, si nos damos cuenta, voy a continuar con esta línea, con la con la que lleva el recubrimiento total, ok. Y en esta línea necesitamos 2 centímetros y medio de recubrimiento. Solamente en esta línea. A ver, déjenme que, que enfoque la cámara en esta línea. Ok. Ese es que cuando hay muchos objetos. Desenfoca totalmente. Se si vuelve loca la cámara, no sabe qué hay que enfocar. Recorriendo. Dos centímetros y medio verdad 2 a 2 y medio más o menos miren ahí estamos ya aquí vamos a cortar vamos a cortar nuestro sobrante ya y sumamente importante ok listo con nuestra pincita cónica la cónica vamos a iniciar un caracol este alambre sobrante o, o sin recubrimiento tiene que ir o cruzar por la parte de abajo. Ok, ahí estamos. Y vamos eh, elaborando nuestro caracol con nuestra pinza de silicona. Ah, gracias, Susana. Siempre las uso, ¿verdad? Miren. Aquí sí les voy a decir que está muy difícil comprender este. <laughs> a veces no me las hacen bien. Porque nos como que nos, nos confundimos un poco. Miren, aquí creo que me quedó un poquito corto este. Deben de ser. Sí, 5. Está perfecto. Sí, está bien. Son como 5 o 6 centímetros que nos debe de quedar para el gancho. ok, Este es el gancho, de hecho. Bueno. Aquí a continuación pues ya tenemos casi toda la estructura. Este lambrito que sobra por la parte de mi izquierda lo voy a pasar a mi derecha. Así tal cual. Pero bueno, tenemos, tenemos que doblar muy bien. Tiene que ser exacto el doblez en donde termina el tramado. Así. Perfecto. Aquí continuar con una curvita. Ok. Mira, ¿ok? Hola, hola, Isabel Rivera, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Carla Martínez, buenas tardes. Muchas gracias, cómo no bueno que te gustó el proyecto. Nombre no, de nadie es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Este, ya les dije mil disculpas, pero hubo ahí como una confusión, tuve, fue culpa mía porque se me empalmaron los tutoriales. Pero ya estamos acá cumpliendo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal Sandra? Buenas noches. Hey, nice, buenas noches, un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, y como les decía, una vez que ya tenemos nuestro, <coughs> nuestro, nuestro, nuestro aretito, el primero que, que hagamos, tenemos que ir como que medio moldeando, copiando el molde del primero. Que okay, miren, ahí estamos, ahí quedó. <coughs> aquí a continuación, me voy a apoyar de mi alambre calibre 24 si sí, arrime ya voy a decir que no lo había arrimado y ocupamos unos 17 centímetros ok 17 Listo. 17 perfecto y vamos a abrazarnos de esta forma ya sea por enfrente o por la parte de atrás vamos a dar unas cuantas vueltecitas perdón juntamos y lo vamos a, a a recorrer hacia la parte de atrás ok aquí muy importante es que tenemos que hacer un doblez de esta forma un ángulo verdad y aquí a continuación ya vamos a ir colocando en este alambre calibre 24 Nuestros cristales De 4 milímetros 3 milímetros Si lo quiere algo más delicado eh, 2 milímetros Déjenme alcanzo por acá Esta es la gotita que voy a utilizar es que Tengo unas moraditas muy Muy bonitas Ya se me cayó una <laughs> Miren Pero Si el azul no tengo la mano cristales azules bueno se me hace que va a ser esta la más la más la más morada ¿okay? la color uva y por acá tenemos unos cristales metálicos color uva vamos a ingresar 12, 12 piezas 12 cristalitos o realmente la, la, el número de cristales que nos dé la curva ok 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Compañeras, debemos ir mejorando siempre la calidad de nuestros acabados. Ese es nuestro sello, siempre. ¿Ok? Y eso también. Este nos da el beneficio El beneficio de, de cobrar lo que uno quiera Ok Miren, ok Tenemos 12 piezas Ahorita si ocupamos una más la, la ingresamos un 3, 6 Bien, esta está carcomida La voy a quitar, no me gusta Ok, vamos a quitarla Quebradita, cuiden eso también, la calidad de sus materiales, ok, súper importante este concepto, este dato, de por ejemplo, usted creería que como la alambre está por la parte de atrás, tiene que ser semejante el, el agarre, verdad? Así, pero no, para dar mejor fijación sobre. Las bases, el concepto es cruzado o, o sí, de esta forma. Por ejemplo, si usted inició por la parte de atrás o el alambre está por la parte de atrás, mi siguiente amarre en, en el otro extremo va a ser hacia el frente, ok. Es un, es un agarre en diagonal, ok. Esto va a fijar mejor la pieza. Totalmente es algo que he notado en, 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 en mis trabajos. Aquí solamente hay que darle se me pasó darle el doblez Ahí está así medio fijarlo porque ahorita lo vamos a ir moviendo ok por el acabadito que le vamos a hacer a continuación si se dan cuenta no se adapta muy bien pero ahorita lo vamos a ir moviendo esto es nomás para fijarlo ahorita por mientras perfecto aquí a continuación ocupo mi, cali mi alambre calibre 26 para darle el acabado a continuación a ver. Es color, si sí, es color uva, <laughs> me voy a cortar. Déjenme, a ver, unos 40 centímetros más o menos, aproximadamente. No voy a utilizar tanto, exageré, pero bueno. A ver, fíjense muy bien. Aquí me voy a abrazar. Del, del alambre que está destinado Para hacer un ganchito Perfecto Cortamos el sobrante Damos, Es este también de una vez Esto hay que irlo cortando Porque estos alambritos Son los que se nos Entierran Y nos llegan a lastimar Ok, perfecto Aquí bajamos Corremos hasta la parte de atrás lo más que se pueda e iniciamos de cristal en cristal. Miren. De cristal en cristal. Perfecto. Poco a poquito vamos avanzando. Miren si quedó bien el cristalito, no ni te que moverlo. Perfecto. Volvemos a dar otra vuelta. Lo regresamos. Podemos ir haciendo... Déjenme enfoco un poquito porque ya perdió otra vez el enfoque en la cámara. No me gusta que pase eso. Miren, vamos haciendo como unos triangulitos, ¿verdad? <coughs> Por ejemplo, acá en esta opción traté de hacerlo lo más cerradito que se pudiera, ¿ok? Pero acá, miren, también se pueden hacer de esta forma, como tipo triángulos. Vamos manipulándolos. aquí en esta base estiramos para que se fije bien y cortamos el sobrante aplanamos y listo ahorita voy a tratar de abrir este un poquito Ahí está ahorita lo cerramos lo abrimos un poco <coughs> Voy a darle unas tres vueltas en total. Porque este es alambre calibre 24, recuerden. Cortamos sobrante, aplanamos. Mire. Ok. Aquí voy a usar calibre 26 para darle continuidad al recubrimiento. El cual necesito un recubrimiento de 4 centímetros. Estamos el sobrante de este extremo. Tenemos que juntar 4 centímetros, ok. Casi. <laughs> Déjenlo quito porque de aquí se me pasó algo. <laughs> Mira. Va a tener solución. No, vamos a hacerlo otra vez. Miren, algo muy importante que se me pasó aquí. Iniciábamos el recubrimiento. Hasta aquí estábamos bien. Tres vueltas. Y en la tercera vuelta tenía que yo agarrar este caracol. ¿Ok? Que es el que se fijaba aquí. Para que no se abra. ¿Ok? Se me fue el avión. Voy a tratar de abrirlo un poquito más. A ver. Ahí estamos. Miren. Ese era el detallito. Entonces aquí ya podíamos hacer todo el el tramadito. Y ya lo fijamos ahí. Ese era el detallito que me había faltado. Bueno, lo volvemos a hacer, no hay problema. Tenemos tiempo. Juntamos otra vez 4 centímetros. Bueno, antes de continuar, antes de que se me pase, déjenme les dejo la, la invitación, aprovechando el espacio, ¿verdad? <laughs> Están cordialmente invitadas a nuestro cuarto taller de, de joyería artesanal. En donde estamos participando, cuatro maestros: está la maestra Mayra, eh, Lidia Ruiz, este Silvia Solís y un, y un servidor. Y vamos a estar elaborando 12 proyectos que conforman el taller, más cuatro de, de obsequio. Esto quiere decir un total de 16 proyectos. 6 proyectos, y va a estar muy padre el costo: es un costo simbólico. De recuperación, porque si usted vende alguno de los proyectos va a recuperar mucho más de la inversión. El costo es de 500 pesos mexicanos o 28 dólares, creo, vía pago vía PayPal. ¿Okay? Y bueno, ahí vamos a estar trabajando un, proyectos más, más elaborados, pero muy bien explicados. ¿Para qué? Para que usted pueda llevarlos a cabo. Miren, el que dejo medio centímetro libre, fíjense que no arrime el, el collar que de uno de los diseños que me toca hacer a mí pero por ahí ustedes han visto la, las, las publicaciones ¿Okay? están cordialmente invitadas este con quién se puede dirigir con cualquiera de los cuatro maestros el que mejor le caiga usted paga el curso ¿Okay? como decimos somos los mismos no hay problema ¿Okay? mira vamos haciendo nuestro caracolito bueno, aquí voy a tratar de hacerlo un poquito más pegado. Se me hace. Miren. Ok, perfecto. También podría ser una pieza, fíjense, que para brazalete. ¿Verdad? Buena idea. Bueno, aquí a continuación ocupo mi, al mi alambre. Mi pinza mandril se dice en 1 en donde voy a estar ocupando la última medida para elaborar el gancho. Miren. Quedó exacto los 5 los centímetros. Perfecto. ¿Y qué nos falta? Ya solamente para terminar, nos faltaría nuestro eh, cristal, gota y su capuchón verdad dejamos unos 5 centímetros libres más o menos doblez doblez para el agarre del poste permítanme y, 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 y vamos a hacer aquí Vamos forzando. ¿De dónde saco tanta creatividad? <laughs> De una plataforma que se llama Pinterest. ¿eh? <laughs> no no se sé crean. Realmente nos inspiramos en otros proyectos. ¿eh? Hacemos composiciones para crear nuevos diseños. Es, es válido. Eh, y pues bueno, sería una mentira si les dijera yo que no utilizo Pinterest o, o cualquier plataforma. <laughs> Pero me gusta hacer composiciones. Entonces al momento de crear una composición, tú creas un nuevo diseño. Vas agarrando partecitas. <laughs> y después, pues bueno, eh, vas eh, agilizando tu mente también para ir pensando y formando diferentes piezas con lo que ya has aprendido. Pero eh, totalmente las imágenes inspiran, ¿ok? Es, es válido guardar los diseños en nuestro, en nuestro celular. Para después. Aunque no los hagamos, ¿verdad? Pero son, 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 son inspiraciones. <laughs> Voy a tomar la, la pinza mandril nuevamente para hacer un un engarce tipo rosario. En la medida número 3. De hecho, mi, mis imágenes están en Pinterest también. Bueno, cuando usaba el logotipo de Agatha, este, hay muchos, muchos diseños de Agatha ahí en, en Pinterest. Que yo soy el dueño. Miren. Vamos reforzando el poste. Unos aretes. Más o menos cuántos se pueden vender. Realmente yo tengo un, un costo base que es a partir de, de los 150, 200 pesos. Dependiendo de, eh, en cuánto te tardas y el material, ¿verdad? Pero como les digo, ya cuando usted... Eh, tiene un sello muy marcado de acabado usted puede cobrar lo que usted quiera porque usted está brindándole al, al consumidor calidad verdad y calidad pues pues la calidad cuesta totalmente miren ok pero estos sí yo los daría en unos mínimo unos 300 ok Realmente no llevan tanto material. Se ven grandes, ¿verdad? Pero no llevan tanto material. Como otros proyectos que hago. Miren. Pues bueno. Este fue el resultado. Denme un segundito solamente para alcanzarles el collar. No me tardo. Lo tengo aquí en un costado. Y bueno. Este, como les había mencionado. Quien guste más información sobre el taller. Nuestro cuarto taller. Ya. Cada una de las maestras, pues, es calidad, eh, eh, es garantía en su trabajo, ¿ok? Y pues, bueno, este es uno de los dijes que voy a estar trabajando en el taller, ¿verdad? Pues, bueno, fue un gusto el haber estado aquí en esta tarde-noche con ustedes, compartiendo un poquito de lo que sabemos, y espe espero que sea de, de su utilidad. <laughs> Este, esperemos inspirar a nuevas a nuevas diseñadoras a nuevas maestras para ir creciendo poco a poco verdad pues bueno por mi parte ha sido todo y espero que pasen muy bonita noche y espero verlos próximamente en otros grupos o aquí también en el grupo de la maestra ok pues bueno me despido hasta pronto bye